toda esta vida moderna, en donde tenemos exceso de comida y exceso de muchas sustancias que no son saludables y que afectan a nuestra salud, pues tenemos la gota o el ácido úrico elevado. Imagínense que la gota le llamaban la enfermedad de los reyes y era porque ellos consumían demasiada comida, excesos de comida, con excesos de bebidas alcohólicas. Esto hacía que esta enfermedad se presentara solamente en gente con mucho dinero. Hoy en día, que tenemos gran cantidad de productos alimenticios, las bebidas alcohólicas se volvieron parte del consumo de los obreros, de los trabajadores, encontramos esta enfermedad que va en aumento. Estadísticamente, ha venido cada año aumentándose en un 6%. Se dice que en la medida en la que siga pasando el tiempo, vamos a tener niveles de ácido úrico más elevados en la población. Y aquí es importante tener en cuenta una cosa, que el ácido úrico es proinflamatorio. En bajas cantidades, el ácido úrico es antioxidante y ayuda a bajar la inflamación. Pero en muchas cantidades, a nivel intracelular, es prooxidativo, empieza a dañar y a lesionar todo el ADN y genera mucha inflamación crónica. Por eso tenemos que aprenderlo a manejar. En este video les vamos a enseñar, número uno, las causas. Porque cuando conocemos las causas y tratamos las causas, pues no se manifiestan las consecuencias. Número dos, vamos a explicar la lógica y la coherencia que podemos llegar a recuperar y a solucionar este problema para que no tengas las limitaciones. Número tres, el esquema de las 5 R's, donde vamos a conocer cómo podemos revertir el problema metabólico que es el ácido úrico para que así tenga solución. Y número cuatro, remedios y productos naturales, dentro de ellos las plantas medicinales, que son una excelente opción que ustedes pueden ayudar. Y se me olvidaba decirles, vamos a hablar también del enfoque de la biodescodificación en los problemas de ácido úrico. O sea, hay conflictos emocionales que pueden elevar el ácido úrico y los vamos a conocer también. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Antes de empezar, les recomiendo que se suscriban a este canal, Dr. Javier Moreno, médico alternativo y holístico, y que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier, la palabra doctor completica, donde todos los días estamos subiendo consejos prácticos para que ustedes los lleven a su vida cotidiana y así ustedes puedan cada vez estar poniendo en práctica y mejorando y así aprendiendo. Recuerden que una imagen vale más que mil palabras, así que síganme por Instagram. ¿Qué es el ácido úrico? Muchos se preguntan, ¿pero qué es eso? Bueno, el ácido úrico es un producto de desecho del cuerpo a partir de la transformación de algunas sustancias que se llaman purinas. Estas purinas resulta que se encuentran en varios alimentos. Dentro del manejo de la medicina convencional le dicen al paciente, no, tienes que suspender todos los alimentos que tengan alto contenido de purinas. Entonces le quitan la cerveza, las carnes rojas, las vísceras y también en los vegetales, la coliflor, las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo. Bueno, y todo esto enfocado a que usted no consuma los alimentos que le dan ácido úrico. Pero ¿por qué unas personas no les pasa la elevación del ácido úrico y otras no? Y aquí es importante tener en cuenta esto. El ácido úrico es un sobrante del metabolismo que en valores normales, digámoslo de 3 a 5, se encuentra, es normal tenerlo y resulta que su riñón es el que se encuentra de filtrar el ácido úrico y convertirlo en urea para ser eliminado por orina. Pero entonces el ácido úrico en los pacientes que tienen gota y problemas de hiperuricemia, que es cuando se elevan los niveles de ácido úrico, que en medicina convencional es mayor a 7, pues resulta que estos pacientes tienen un problema en la eliminación de sustancias tóxicas del riñón. Entonces podríamos decir que el origen más del ácido úrico no está en el consumo elevado de purinas, porque cuando las consumimos a todas las personas no nos da nada, sino está en los malos mecanismos del riñón. Entonces, en la medida en la que nosotros empezamos a tener un mejor mecanismo de eliminación de toxinas del riñón y mejor filtración, pues va a disminuir el ácido úrico en nuestra sangre. Cuando no ocurre esto, pues empiezan a ocurrir todos los efectos secundarios, que es que el ácido úrico empiezan a formarse microcristales y hagan de cuenta que es tóxico. Tóxico para sus órganos vitales, específicamente para el hígado, para nuestro vaso, nuestro páncreas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? No, mandémoslo a los lugares lejanos donde lo vamos a acumular allí en unos basureros que son las articulaciones.
y estos basureros generalmente la articulación metatarsofalángica, que es esta, el equivalente es en el pecho, como pueden ver en la figura. Y en esa articulación generalmente se acumulan y llega un momento en donde hay tantos de estos cristales que generan inflamación, y es una típica inflamación que el paciente siente que le palpita y que le va a explotar, y se presenta generalmente en la noche. Si el paciente no recibe ningún tratamiento, solo se puede solucionar de 3 a 10 días. Pero obviamente que si la causa persiste y persiste, se puede empeorar. Hay pacientes que les puede dar estos síntomas una vez al año o dos veces al año, pero cada vez que el paciente le da, le va a dar más fuerte. Hay pacientes que puede que tengan unas hiperuricemias de muchos años y no tienen ningún síntoma, pero cuando se desencadena empiezan a tener unos síndromes de artritis gotosa muy fuertes que incapacitan, empiezan a aparecer los tofos gotosos, que son unas masas que se presentan en las articulaciones, como pueden ver en la figura. Y ese tipo de toxinas, el cuerpo, acuérdense, cuando su cuerpo tiene exceso de alguna sustancia tóxica que no puede eliminar, las almacena en forma de masas, quistes, tumores, como son los tofos gotosos. Entonces empiezan a aparecer esos tofos, y obviamente que esto todo se puede prevenir. Y es que el ácido úrico no solamente esa sensación de quemazón y de ardor y de palpitación en la articulación, que a veces hay gente que es en el dedo gordo, otras en la articulación metatarsofalángica, otros se les presentan en el tobillo, otros en las rodillas, y así sucesivamente hay varios síntomas que cada paciente es diferente. Pero resulta que no afecta solo esto. Es una de las causas de la hipertensión arterial, la hiperuricemia, sobrepeso, enfermedades renales, porque resulta que estos pacientes que manejan altas cantidades de ácido úrico también tienden a formar cálculos en los riñones relacionados con ácido úrico, y también está relacionado con pacientes obesos y con hígado graso. Entonces, el ácido úrico no es algo que es una cosa aislada ya, que es poco frecuente, sino que el ácido úrico es una enfermedad metabólica de todo el cuerpo, que si nosotros la manejamos tempranamente, vamos a gozar de una muy buena salud, y puede ser uno de los signos que hacen que su cuerpo esté diciendo, oiga, cámbiele esa alimentación que no es saludable y que usted se la pasa consumiendo, porque de lo contrario, te voy a incomodar con una cantaleta dolorosa, que son esos dolores de la hiperuricemia. Entonces muchos dicen, bueno, ¿cuáles son los valores ideales del ácido úrico? Es importante tener en cuenta que los niveles del ácido úrico óptimos para que su cuerpo funcione bien son de 3 a 5.5 miligramos por decilitro. Yo sé que muchos de los exámenes que ustedes se toman en los laboratorios aparecen como puntos de referencia, valor normal de 3 a 7.5. Y eso no es normal. Muchos pacientes tienen crisis de dolor articular con 7, y obviamente que aquí es donde tenemos que enfocarnos, en que la medicina debe estar enfocada no solamente en calmar esos dolores tan intensos que produce el ácido úrico, sino en tener su cuerpo en los valores óptimos para que su cuerpo se encuentre en esos niveles y su cuerpo funcione perfectamente bien. Eso es lógico, ¿cierto? Ahora, otra de las pruebas que nos puede ayudar para guiarnos a evitar todos los problemas de hiperuricemia son los niveles de proteína C reactiva ultrasensible, que deben estar menor a 1. Esto nos puede decir de que no hay inflamación crónica y podemos estar tranquilos. Como el ácido úrico tiene una fuerte relación con el consumo de, ahora les explico, de la fructosa, es conveniente que el paciente tenga niveles de insulina menor a 6. Cuando el paciente los tiene en estos niveles, podemos decir que tenemos unos buenos hábitos alimentarios y no tenemos de qué preocuparnos. Esto es importante a tener en cuenta para que ustedes lo lleven en su vida cotidiana. No necesitamos hacer pruebas de diagnóstico cuando el paciente tiene los síntomas de que sienten que la articulación del dedo gordo está que se le explota. Obviamente que si nos queremos complicar, hagámosle, es hacer una sacada del líquido sinovial y encontrar los uratos amorfos o los uratos monosódicos que se encuentran en el líquido sinovial para decir es un ácido úrico elevado. A veces la medicina se complica la vida haciendo exámenes que además de eso son dolorosos. Pero muchas personas dicen, doctor, pero yo tengo los niveles en ácido úrico en 10 y nunca me ha dolido las articulaciones. Ojo, porque tienes mucho problema de inflamación crónica y puedes desarrollar más adelante una artritis
gotosa, severa y una manifestación de difícil manejo, cosa que no van a responder adecuadamente los tratamientos, y la solución no es darle al paciente, démosle allopurinol. ¿Y qué hace el allopurinol? Bajar químicamente los niveles de ácido úrico, generando otros metabolitos que realmente generan hepatotoxicidad. O segundo, colchicina. La colchicina lo que hace es disminuye la inflamación causada por los cristales de ácido úrico, donde las dosis, y aquí ustedes se dan cuenta cómo arreglamos una cosa y descuadramos otra. Como la dosis de la colchicina es aumentar la dosis, una pastilla, dos pastillas, tres pastillas, cuatro pastillas al día, cada tres horas hasta que usted le dé dolor abdominal o le dé diarrea, y esa es la dosis máxima, que es la dosis tóxica. ¿Cómo dar a un paciente un medicamento hasta la dosis tóxica para de ahí decir esa es la dosis que toca hacer? Eso no es lógico y coherente, y obviamente que afecta a su sistema digestivo. Y pues sí, le va a calmar los síntomas y se puede utilizar en el caso de urgencia, pero yo tengo pacientes que crónicamente vienen tomando la colchicina y después dicen, pero ¿por qué es que tengo esta gastritis o estas úlceras? ¿O por qué tengo ese problema de hígado graso? ¿O tengo una cirrosis, doctor? Y aquí es donde tenemos que enfocarnos en que si tratamos nosotros la causa del problema, con toda seguridad vamos a mejorar.